tardes, animalitos del bosque. Nos encontramos aquí en un nuevo juego que se llama Hop. Me lo encontré en Steam, la verdad no estoy muy seguro de qué trata. Sé que es algo así como de acertijos o puzzles, algo así. Pero pues vamos a probarlo. Ahora que tenemos espacio en el canal, la parte de Portal, vamos a probar este nuevo juego. Wow, empieza así nomás. Wow, qué intenso. Bueno, parece ser que somos esta pequeña criaturita. Ay, la cámara está medio... Creo que el movimiento del personaje está un poco extraño. ¿No puedo saltar? Ok, puedo saludar. Hello. Hola. Ok. Cosas que hay que decir de este juego. Me gusta mucho que sea así como que todo muy minimalista. De momento no me gusta que camine tan lento. Ah, ok, con el espacio interactúa. Ok. Wow. Hogar es... Ah, no. Hogar para mí es... Ok. Esto... Wow. Esto me encanta. Que la puerta sea como una especie de portal. ¿No puedo volver a entrar? Ok, no puedo. De lo que leí en la descripción del juego, es que era algo así como que una experiencia muy personal, algo así. Wow, a ver, ¿puedo quitar esto? Ah, no puedo quitarlo, ok. No sé por qué le estoy dando main corazón a todo, pero vamos a darle main corazón a todo. También al pizarrón, ¿por qué no? Wow, eso es el hogar. ¿Y ya puedo entrar? ¡Puedo entrar! ¡Ey, el trabajo! Donde puedo acoger lo que sea, lo que quiera. O sea... ¡Uy, un portal! ¡No! Bueno, pues... Bueno, parece ser que ahora estamos en un trabajo. ¡Qué mágico lugar! ¡Qué mágico! ¿Puedo charlar con ellos? ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Contigo también! ¡Hola! ¡Hey! ¡Qué bonitos! ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Por qué caminas en el escritorio? ¿Por qué caminas hacia el escritorio? ¡Ven! ¡Ay, pobrecito! ¡Ven! ¡Habla conmigo! Sigue haciendo lo tuyo, caminando al escritorio. ¿Tú también vas a hacer lo mismo? Muy bien. ¡Hey! ¡Saludos! ¿Puedo agarrar agua? ¿No puedo agarrar agua? ¡Ah, no puedo! Bueno. ¡Hey tú! ¡Hola! ¡Hey! ¡Uy! Este sujeto va a exponer. ¿Qué tal? ¿Listo para la presentación? ¡Hey! ¡Sonríe! ¿Podré caminar hacia la nada y perderme hasta el infinito? Adiós. 20 minutos después. Llegaré al fin del mundo. No, parece ser que ya me detuve, así que volvamos a donde estábamos. Wow, ¿por qué todo se ve tan extraño por atrás de esta cosa? Uy. ¿Ya no me falta gente de darle main corazón? Hey, ¿ya están todos? Parece ser que sí. Creo que ya me puedo ir de aquí. Una gran jornada el día de hoy, amigos. Hey. ¿Cómo estás, amigo? Sigue avanzando, ciudadano. Bueno, vámonos de aquí. El lugar donde colaboro significativamente con otros. What? ¿Qué es esto? ¡Eso es un gato gordo! ¡Wow! ¡Un gato gordo! ¡Qué bonito! ¡Qué raro gato gordo! ¡No tiene patas! ¡Pobrecito! Pero está muy bonito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me sigue! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me está siguiendo! ¿Y me va a seguir hasta mi casa? A ver, sígueme. El lugar donde aprecio en silencio con mi acompañante leal. ¡Hoy sí viene mi amiguito! ¡Hola, amiguito! Muy bien. ¡Estás en una fiesta! ¡Wow! ¡Esa está perreando! ¡Qué demonios! ¡Wow! ¡Oh, están perreando a lo lejos! ¡Wow! Interesante. Oye, amigo, ¿estás bien? Llevas mucho tiempo ahí. Joven. Terminamos de darle main corazón a todos. La verdad no sé si necesito darle main corazón a todo, pero... pues vamos a intentarlo, ¿no?
¿Qué demonios con usted? Se pone caliente cuando... Ok, ya, basta, basta. Ya terminamos esto y vámonos a casa. Tú, muy buena la fiesta, amigos. Síganla pasando. ¡Wow! ¡Qué mágico! Síganla pasando bien, amiguitos. Porque yo tengo frío y ya quiero ir a mi casa. Adiós. Qué apático sujeto. Se pudo haber quedado hasta tarde. ¿Y el gato? Donde vivo la emoción del momento con prontitud. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Y tú eres? Es un vagabundo. ¡Ay! Toma, solo tengo una moneda. Te la doy. ¡Ah! Para eso era la moneda. ¡Wow! Ok. Interesante. Animalitos, apoyen a la gente que tiene escasos recursos. El lugar donde traigo esperanza y alegría a otros. Muy bien, muy bien. Me encanta que de un lado de la puerta no se ve nada y del otro lado se ve el portal. Eso me encanta, wow. Estamos en un día de campo en el bosque. Oye, ahí hay un lago, vamos a ver. Oh, sí, me hundo. ¿Y el gatito se va a meter? No, gatito, te hace daño. Bueno, no te hace daño. Sé que hay algunos gatos que se meten a bañarse. Uy, una flor. Toma, flor, un mencorazón. Pues al parecer el juego se basa de dar mencorazonas a todos. Tome, mencorazón al fuego también. ¿A la casita de acampar puedo? No puedo darle mencorazón a la casa. Ah, y hay otra flor. Ok. Tome, mencorazón. El gatito no tiene nombre. Deberíamos ponerle un nombre al gatito. Tómame, corazona. Y tu gatito te vas a llamar... no sé, déjenme pienso un nombre. Este es uno de los problemas más grandes. Y uno de los memes más conocidos de Pokémon. ¿Cómo demonios te vas a llamar? Bueno, en realidad en todos los juegos, no solo en Pokémon. En cualquier juego es el nombre. Es uno de los puntos más importantes en el juego. Uno de los primeros que te piden. Y a mi parecer, uno de los más difíciles. ¿Cómo demonios le pongo de nombre? Te llamaré Mía. ¿Te gusta Mía? Muy bien, vamos Mía, avancemos. El lugar donde guardo lo que es valioso para mí. Uy. En el corazón. Ah, no, este soy yo. ¿Y tú qué eres? ¿El corazón? ¿Eres mi corazón? ¿Acaso eres la representación personificada de mi corazón? Oye, hazme caso. Hazme caso. Maldita sea, eres mi corazón y no me haces caso. Tómame en corazones. Me encorazonas corazón. Adiós. Oh, me viene siguiendo. Wow. No me esperaba que me fuera a seguir. Muy bien. Tú serás... Ok. El lugar que quiero compartir con alguien especial. Oh. ¿Y los demás? No, no. Mía, no. ¿Dónde está Mía? Bueno, parece ser que llegamos a una especie de laberinto. Oigan, ¿no? Oye, parece ser que llegamos a una especie de laberinto. Lo conveniente sería seguir las flechas. Tal vez. Bueno, igual tengo la otra. Bueno, seguiré las flechas porque pues eso es lo que me indica. Vamos. Lo que sea necesario para recuperar a Mía. A Mía y a mi corazón. Porque al parecer desaparecieron. Sin razón aparente. Y uno aquí perdido en el laberinto. Muy bien. Logramos salir. No sé si esto afecte el haber decidido por qué puertas haya entrado. Esperemos que no. Tú sigue adelante, amiguito. Y también sigo mis convicciones orgullosamente. Wow, este juego es muy reflectivo. Y al final... Sí, es un juego muy reflectivo. Reflectivo, no, esa no es la palabra. De reflexión. Gasp.
Hogar para mí es donde puedo acoger lo que sea, lo que quiera. El lugar donde colaboro significativamente con otros. El lugar donde aprecio en silencio con mi acompañante leal. Donde vivo la emoción. ¡Espérenme! El momento con la... todos bailando al final. Bueno, son todas las frases que vimos. Esto es hogar para mí. Oh, y todos están aquí en mi fiesta de cumpleaños. Me encorazonan a todos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Hey! Tenemos una coreografía. ¡Perfecto! Gracias a todos por venir. ¡Hey! Espera un momento. O sea, ¿soy yo y el amor de mi vida o soy yo y mi corazón? Supongo que ha de ser lo mismo. Porque estamos en la foto. O sea, yo estoy hablando de la foto. Yo estoy volteando a ver la foto. Ignoren que estoy dándole mi corazón a todos. Pero igual, ¡ay, mía! Llegó aquí. Y la pintura, wow. ¡Wow! Estoy escalando la pintura. ¡Adiós! Bueno, parece ser un lugar muy reflexionante, reflexivo. Reflexivo, creo que esa es la palabra. El último me encorazona al corazón. Muy bien. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, parece ser que esto fue más como una... un juego experiencia de, no tanto de aventura ni de puzzles, sino de experiencias. Bueno, de experiencia. Muy bien, ajá, eso. Interesante. Me siento una nueva persona. Una persona más sabia que ayer. Que ayer y hoy. Y supongo que eso es todo. Wow, yo me esperaba un juego más largo. Pero, ¿quién soy yo para juzgar esto? Los juegos también son arte, así que muy bonito arte, la verdad. Y pues supongo que eso es todo por hoy, animalitos. Espero les haya gustado. A ver, esperen un momento. Estaba leyendo como las instrucciones y parece ser que son experiencias diferentes. A ver, ahora sí seleccionemos únicamente la pintura. Porque me gusta la pintura. Y ya, va a ser todo. Le seguimos, a ver. Donde mi creatividad corre libre. ¿Qué? ¡Wow! Sí son diferentes experiencias. Quiero suponer que cada persona tiene algo diferente. De hecho, miren la bufanda. Ahora tengo una bufanda verde. A ti te voy a dar mi corazón, no más. No más una persona porque me caes bien. El lugar donde comparto con almas afines genuinamente. ¡Uy! ¡Oh, ahora es un gato negro! ¡Wow! ¿Y estas qué son? ¿Como bolitas o algo así? No, a ti sí te voy a adoptar. ¿Cómo te voy a dejar atrás? Vente. Voy a pasar de la gente que... ¡Ah! ¡Pero puedo tocar! ¡Wow! ¡Punches! ¡Wow! A ver... Pongamos un color. Este me agrada bastante. Como un azulito, pero medio verdezón. Muy bien. Y hablaré contigo porque parece que estás solito. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer conocerte y todo lo demás. Bye. Bueno, llegamos aquí. Donde mismo. Y la verdad, yo sí le voy a seguir dando dinero a este sujeto. O sea, se me hace muy mala onda no darle dinero a la gente que realmente lo necesita más que yo. Así que eso sí lo voy a dar. El lugar donde traigo esperanza y alegría a otros. Que okay, algunas frases sí cambian. Sí cambian de aquí, las flores. Ahora no les daré mi encorazona. O sea, sí me agradan y todo, pero ahora vamos a dejarlas intactas. Vamos a dejarlas en su lugar donde pertenecen. Ayúdame, atrapé. Ok. Vamos a dejarlas ahí donde pertenecen, pero el fueguito vamos a darle mi encorazona porque en invierno me gusta el calorcito de una fogata. Sí, eso sí, aunque contamina, uy, sí contaminan bien gacho. Bueno, y ya después de aquí, ahora sí, después de habernos paseado, nos vamos... Ah, no es cierto, aún falta. El lugar que es mío, que me acoge cariñosamente. Quiero suponer que este... habla en general como del amor de nuestra vida. Vamos a darle mi corazón, ¿no? Porque sí, está bien.
Ahora vamos a ser rebeldes y en lugar de seguir las flechas, vamos a irnos hacia el lado contrario. No te voy a hacer caso, macho opresor. Ok, no. Entonces le seguimos, agarramos el lado contrario y hacemos como que no sabemos, como que nos hicimos patos y es a la izquierda. Ok, y luego ya una vez que pasemos por esto, ya deberíamos llegar a casa, ¿no? Que recuerden, ya llegábamos a casa. Podría tomar un camino alterno. ¡Jaja! Aquí estás, gatito. Te encontré. Vámonos adentro de nuevo. ¡Wush! Y bueno, al parecer aparecen frases un poco distintas, salen diferentes. Pero ahora ya no me aparece las personas que estaban adentro. Ah, no, sí me aparecen, sí. Ok, sí, parece ser que ya no me aparece el balón, porque no le di... me encorazona. Ya no me aparecen las florecitas de acá, pero ahora hasta me aparecen dos gatos, porque rescaté a dos gatos. Tú me sumas en corazón y tú me sumas en corazón. Y usted también. Mira, en el cuadrito ahora aparecen dos gatitos. ¡Qué bonito! Y pues aparece mi mejor amigo de la discoteca. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué buenos pasos, amigo! Y tenemos a nuestro mejor amigo del trabajo. Ay, bueno, o sea, sí está un poco triste que no esté llena la casa. Pero hay que entender. Bueno, no entender. Bueno, sí es algo así como entender que realmente verdaderos amigos hay muy pocos. Hay que reflexionar eso. Y bueno, el amor de nuestra vida, que puede ser cualquier persona, que puede entrar en cualquier tipo de persona. Así que, bueno, ahora sí, después de dos momentos muy reflexionantes, vamos a dejarlo hasta aquí, animalitos. Espero que les haya gustado estos dos finales únicos. Si les llama la atención, el juego se llama Home. Entonces, ahora sí, espero que les haya gustado, animalitos. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Y nos vemos entonces en otro video. Hasta luego. Chao, chao.